Y realmente es increíble.
se pueda lograr esto en los 50 años. Y que ojalá, ¿verdad? La idea es que no lo perdamos, que sigamos tan unidos como estamos en este momento. Muchas gracias. Mentira. A mí me da una alegría celebrar de esta manera también. Y saben que lo que más me ha inspirado, recordaba la época en la que éramos estudiantes, ver a estos estudiantes con una marimba. Ahora me decía Marco Fernández que la marimba lo usaba aquí, se quedó de cantarlo hacia la casa. Chicas y chicos, ese trabajo recuperar en ustedes el trabajo de la marimba es parte de la inspiración que también esta generación dejó en un manifiesto por la educación del futuro de San Luis Gonzaga. Nosotros creemos que el cultivo del espíritu, el cultivo del arte, la música, tiene que ser muy importante para las generaciones que vienen. Entonces, tal vez el tributo más bonito, y que creo que todos nosotros estamos muy felices por eso, es saber que cultivamos el alma, que cultivamos el espíritu, y que somos creadores. Las futuras generaciones, si no son creadores, no van a sobrevivir. Y a mí me parece que ese es el legado que nosotros como generación queremos dejar. Entonces yo quiero pedir más bien, más que un aplauso para nuestra generación, un aplauso para ellos.
es un sentimiento de parte de nosotros, los graduados hace 50 años, el elevar la oración por nuestros compañeros que ya partieron al regazo del Señor. Entonces, los invito a que todos se unan a nuestra oración, aquella oración que nos enseñó el Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Buenas noches. Buenas noches. Me imagino que aquí hay muchas generaciones más jóvenes que nosotros representamos, pero no son chiquillos y chiquillas, y algunos mayores. Sin embargo, quiero decirles que nosotros comenzamos a reunirnos después de que salimos del colegio, gracias a que nuestra compañera Yolanda Cruz iba a las casas de nosotras. Algunas personas no tenían ni teléfono, buscar a todas las personas a pie. Ahora ustedes tienen a la mano WhatsApp, Facebook, teléfono celular. No hay excusa para que no comiencen desde ya a hacer un grupito. Una compañera que se llama Mayra, que vive en San José, ella fue la que hace como 5 años que se abrió en Facebook una página para nosotros. Yo me di cuenta de eso hasta el año pasado. Sin embargo, ustedes todo eso lo tienen a la mano para que si nosotros éramos casi 100, presentes el viernes pasado, ustedes lleguen a ser muchísimo más. Así es que los estamos 150. Ajá. Así que los instamos a que ese calor que tiene que ver en los cartagos de nuestra sangre, en nuestra alma, ¿verdad?, tenga el compañerismo de los que teníamos el mismo compañerismo para ir al recreo, para ir a comprar pasteles desde chico, para ir a ver el partido de fútbol, para ir a ver a quien nos gustaba. Estos recuerdos tienen que volver a sus mentes y volver a buscar a esas personas para que tengan una oportunidad tan linda como la que Dios nos ha dado a nosotros en este momento. Muchas gracias. Bueno, vamos a darle un fortísimo aplauso a este grupo de hace 50 años, 1969, y con ellos también a todos los exalumnos del Colegio de San Luis Gonzaga para los cuales es esta exposición. Un fuerte aplauso. Thank you.
es la parte en la que, viendo las fotografías, empezamos a recordar. Entonces, los invitamos a que recorran la exposición, que vean las fotografías y hagamos esos recuerdos. Muchísimas gracias. Un minuto de atención. Me acaban de recordar que cometí un pecado imperdonable. ¿Cómo no vamos a cantar el himno del colegio en esta actividad? Entonces vamos a pedirle al profesor, porque si yo los dirijo cantándolo desde aquí, los enredo. Despierto la música. Pero le vamos a pedir al profesor Berni que nos dirija el canto del himno del colegio, y también recordarles que hay un libro de firmas para registrar asistencia. Berni. Pongamos, por favor, cantemos todos el himno del colegio. Marchemos a la gloria. Seguidamente se va a entonar el himno del Colegio San Luis Gonzaga de Cartago. Gracias.